y estamos en jefatura de policía. ¿Por qué? Porque hubo un procedimiento en realidad en el marco de una investigación que se viene llevando a cabo desde el año pasado, desde el año 2015, que dejó el secuestro de más de 20 vehículos y ahora se han secuestrado 13 vehículos más. Esto sucede en la zona gran parte de Sierras Chicas, Jesús María, Colonia Tirolesa, pero vamos a hablar bien con quienes saben al respecto y quienes nos pueden informar. Es el comisario mayor Daniel Barrera, quien es el jefe de la departamental. Colón, Buenos días, comisario. ¿cómo Buen está? día, ¿cómo te va? Cuénteme cómo se llevó a cabo este procedimiento, cómo viene la investigación. Bueno, esto es, viene a, eh, sucediendo desde el año pasado, en el año 2015. El eh, producto de una investigación se secuestraron alrededor de 24 vehículos, eh, para el cual se detuvo a un al cabecilla y a un cómplice, los cuales fueron eh, encerrados y trasladados a la unidad de Bower. Esta investigación continúa hasta el día de hoy. Eh, el día de ayer, perdón, y bueno, en, en el marco de esta investigación pudimos localizar y secuestrar 13 vehículos más que tenían adulteraciones en sus números y en su, en su documentación. ¿En qué zona se realizan estos allanamientos? Estos, eh, se realizaron en la zona de Jesús María, en Coruña eh, en la zona de La Granja, Escochinga eh, y Villa Nimi. Bien, estamos también con el jefe de investigaciones de Departamental Colón, el comisario Ibarra. Buen día, comisario. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, es una investigación de largo tiempo, ¿no? Así es. Eh, bueno, desde el año pasado se viene trabajando con esta banda, se detuvo al cómplice y a su cabecilla. Bueno, en esta oportunidad se continuó con la investigación, se procede al secuestro de 13 vehículos, En algunos han sido vendidos. Eh, Seguir comprados por eh, personas damnificadas que han sido estafadas, y en otros casos, eh, los tenedores eran algunos integrantes de la banda. Comisario, se ven en las imágenes eh, autos viejos, de, de modelos viejos. ¿A qué se debe esto? Bueno, esta es una particularidad que, tiene, que tenía esta banda, en donde operan con vehículos de modelo 96 en, eh, hacia atrás, eh, por la razón de que carecen estos vehículos de stickers de seguridad. La fábrica hasta ese momento no estampa con um, stickers de seguridad y entonces eh, eso facilita también, en cierta forma, la adulteración de, de, de las placas identificatorias y de cada pieza. Eh, esto, Este predio donde estamos viendo las imágenes, eh, ¿dónde se encuentra, dónde estaban estacionados estos, estos autos? Estos vehículos se encontraban dispersos en, en toda la zona, eh, parte de la Sierra Chica, lo, como le había mencionado recién, este Ascochinga, Villanimi, este, La Granja, en donde este, el año pasado justamente ahí se detuvo el cabecilla de la banda. ¿Cuántas personas faltarían de detener? La investigación continúa, es decir, está hermano de la fiscalía. Estamos a disposición de las directivas que emanen de, direct de la fiscalía, ¿no? Bien. Muchísimas gracias no, por estar sí, en este por... móvil. Entonces escuchábamos, es una investigación que está en curso, que ya no. lleva a personas detenidas, que va a seguir eh, buscando este tipo de vehículos que veíamos, modelos 96 en adelante, y eh, es una investigación que abarca a todas las sierras chicas.